Si tuviera que empezar desde cero, haría muchas cosas de una manera distinta. Cuando inicié este proyecto creativo, no tenía la menor idea a lo que me estaba enfrentando. Así que hoy, luego de más de 10 años en este mundo del negocio creativo, quiero contarte cómo lo habría hecho. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender. Y para celebrar el inicio del nuevo podcast 10 minutos in craft, hoy quiero traerte un recuento de lo que sería iniciar un negocio desde cero y más bien darte cuáles son mis recomendaciones para que tú que estás iniciando ahora lo hagas con excelente pie. ¿Lo quieres todo? Ese es el primer punto. Pues básicamente como creativos nos vemos atraídos a comprar de todo, incluso cosas de las que no tenemos ni idea cómo funcionan, pero nos encantan los resultados que vemos de personas que sí usan esas herramientas o materiales. Y aquí es donde viene un punto importante, y es que nosotros hacemos muchas de estas labores porque nos encantan, nos apasionan las manualidades y lo hacemos por hobby. Cuando luego del hobby viene a convertirse en un negocio, tenemos un montón de herramientas que realmente no necesitamos en nuestro proyecto. En lo particular, aún hoy en día sigo comprando cosas que realmente no utilizo constantemente, pero son algunas piezas que me traen felicidad y cuando quiero desestresarme, pues simplemente las utilizo para crear algo que me guste, algo de hobby. Sin embargo, en muchas ocasiones, y si me sigues por Instagram, segurito lo has visto, pongo en venta muchas herramientas a buenísimos precios, pues son herramientas que utilicé quizás muy poco y creo que pueden tener una mejor vida con otra persona. Por esa razón, limpio bastante el espacio de trabajo para poder tener un ambiente en el cual me sienta cómoda para trabajar con las herramientas y materiales que sí realmente voy a necesitar. En resumen, no necesitas todo. Aunque lo quieras todo, no lo necesitas. Así que debes de comprar estratégicamente según lo que esté saliendo en tu negocio. Y es por esto que definir lo que vas a hacer de forma estratégica te ayudará a simplemente tener las herramientas que necesitas. Dependiendo, vas a hacer papelería creativa, especialmente K-Toppers, vas a hacer papelería creativa, pero te vas a enfocar en fiestas o solamente bodas, no sé, todo va a depender de tu enfoque. Asimismo, vas a ser personalizados, pero te vas a manejar en todo lo que sería personalizado con vinil textil, o sea, camisetas, gorras, o más bien vas a personalizar rígido, solamente vasos, puedes hacer stickers, ahí necesitas otras herramientas. Entonces, todo esto es muy importante que lo definas antes de iniciar a comprar, porque gastar por gastar no tiene sentido. Para que el negocio sea rentable, debes hacerlo de forma estratégica. Y si necesitas ayuda para definir cuáles son esas herramientas de forma estratégica en tu proyecto creativo, te invito a descargar la guía ¿Qué necesito para iniciar mi negocio creativo? Te la voy a dejar aquí disponible para que puedas acceder a ella y así puedas definir todo lo que necesitas sin malgastar tu dinero. Punto número 2. En un negocio creativo necesitas diseño. Y generalmente aquí solemos ser muy buenos. Algunos son ilustradores, otros les encanta la parte tipográfica. Más bien, aquí hay un montón de variedad de la que puedes encontrar. Sin embargo, hay personas que les encanta crear, pegar cositas de papel, pero no tienen ni idea de combinación de colores, de formas, de tamaños, de medidas, no saben nada y están aprendiendo todo desde cero y en el camino. Eso es un punto muy importante porque habrán herramientas que van a facilitar tu proceso de diseño, mientras que otras
van a necesitar que tengas un poquito más de experiencia para que puedas aprovecharlas al máximo. Y porque sé que me van a preguntar sobre las máquinas de corte y todo ese mundo de los programas de diseño para utilizarlas, les voy a dejar este video donde podrán encontrar toda la información sobre el comparativo entre las tres máquinas. Pero no quiero que se enfoquen en la máquina, quiero que presten atención al programa de diseño. Y el diseño desde siempre fue el pilar de mi negocio creativo. Ahora, ¿qué hubiera hecho diferente? Habría tomado más clases de diseño y es por eso que todavía hoy sigo aprendiendo con clases virtuales donde hay muchísimas páginas que ofrecen diferentes cursos y te recomiendo que te tomes el tiempo para aprender, para disfrutar de este proceso de creación, pero de una manera que quede hermosa, que quede bonita. Hay muchas formas de aprender, hay muchos videos incluso gratuitos aquí en YouTube. En este canal de Manualidades Modernas encontrarás un montón de tutoriales, pero lo importante es que tomes el tiempo para aprender. Y créeme, uno nunca deja de aprender, siempre habrá algo nuevo o algo que perfeccionar. Y cuando hablamos de negocio, aunque sea un negocio creativo, debemos de tomar en cuenta un factor muy importante y es el dinero. Pues básicamente en el dinero está si realmente vale la pena todo el esfuerzo de lo que estamos haciendo. Y es que muchas veces nos apasiona tanto lo que hacemos y tenemos un flujo de caja donde vemos el efectivo entrando y saliendo tan rápido que no podemos contabilizar la realidad de nuestro negocio, si de verdad está siendo rentable. Y sí, puedes utilizar herramientas baratas, materiales baratos y convertirlos en materiales que se vean sumamente costosos o simplemente comprar los materiales costosos y ahorrarte un montón de tiempo. Pero al final, la suma de cuánto estás poniendo de precio es lo esencial para saber de cuánto está siendo tu ganancia. Y aquí es donde muchísimas veces escucho personas decir es que no me es rentable o simplemente dicen eso no vale la pena. Pero todo va a depender de cómo tú valorices el tiempo que le das a tu trabajo. Así que poner precios es algo fundamental para lo que es tu negocio creativo y debes de aprender a hacerlo, buscar la manera también de invertir y diversificar tus ingresos, porque en ocasiones, y es algo de lo que les he hablado anteriormente, pero ustedes no se imaginan qué tan rentable puede ser un negocio creativo si buscas las diferentes herramientas y fórmulas que existen para ganar con el mismo tiempo, ganar mucho más. Y no te preocupes que de todos estos temas vamos a estar profundizando en el podcast 10 minutos in craft. Así que suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas cada uno de estos episodios. Y si te gusta el contenido creativo que comparto, recuerda que darle un me gusta es totalmente gratis. Así que hazlo ahora y suscríbete al canal. En resumen, ¿cuáles son las tres cosas que habría hecho diferente para iniciar mi negocio creativo? La primera, invertir estratégicamente. En mi caso particular, habría comprado estas cosas primero. Una impresora, una máquina de corte, las herramientas esenciales y un montón de papeles. ¿Y esto por qué? Porque inicialmente mi negocio se basó en la papelería creativa. Fue mucho después que vino toda la parte de personalizados, textil, de sublimación y demás. Pero siendo muy honesta, mi amor por el papel sobresale por todo. Y por esa razón es que me encanta compartir mis diseños con la comunidad de Jefa Creativa, porque sé que es muy difícil conseguir archivos de calidad. Y pues nada, básicamente creo que habría enfocado todo al tema del papel
en vez de querer abarcar aún más, porque recuerdo que al inicio compré planchas, compré muchas cosas y dejé otras de lado que sí necesitaba para mi negocio de lo que eran las fiestas, que hacía muchas cajitas y todo eso. Incluso lo primero que hacía eran desayunos personalizados y como los decoraba con papel, esto es algo que sin duda habría hecho distinto. Comprar estratégicamente. Pero tu caso no tiene que ser como el mío. Por esa razón desarrollé la guía que te voy a dejar para que la puedas consultar aquí debajo y con ella podrás definir cuáles son las herramientas que necesitas para iniciar. Algo de lo que sí jamás cambiaría es haber estudiado licenciatura en publicidad y haber hecho una maestría en marketing. Sin embargo, algo de lo que sí creo que habría hecho distinto es tomar una especialidad en cuanto a diseño. Porque sí, tengo muchísimos cursos sobre diseño gráfico, trabajé como diseñadora gráfica por muchísimo tiempo, pero creo que todavía hay muchas cosas que me faltan por aprender. Y por qué no, lo pondré en mi lista de deseos. Y por último, algo que habría hecho distinto, sin duda alguna, es colocar precios más altos. Porque honestamente, cuando inicié, tenía unos precios sumamente económicos. Todo por querer competir y querer que me aceptaran en el grupo de personas creativas que había en ese momento. Y si bien es cierto, sí, es muy importante tener precios competitivos, pero la verdad es que yo utilizaba materiales muy caros para yo poner precios tan bajos. Y pues nada, para todos mis clientes de esa época se aprovecharon de mi inocencia. Pero más bien, eso es algo que sí haría distinto, pues he aprendido muchísimo durante este tiempo y quiero compartir contigo que si tú estás iniciando, sí, es muy importante el saber hacer las cosas para poder poner precios más elevados, pero tampoco es poner precios elevados por ponerlo, es que te dé la fórmula, porque puedes tener un precio económico, pero si la materia prima que tienes y tu proceso de trabajo te lo permite, pues que así sea. Lo importante es que ganes dinero con el trabajo que amas. Y para seguir hablando de experiencias de negocio creativo y mucho más, te invito que me acompañes a ver y escuchar el podcast 10 Minutos in Craft. Aquí te dejo el enlace para que puedas entrar a verlo. Está disponible aquí en YouTube y en Spotify. No olvides dejar en los comentarios tus sugerencias sobre qué cosas quieres que hablemos en esos episodios. Así que será hasta la próxima.